y pues que espero también transmitir a la hora del diagnóstico y desde el manejo y de todas las interrogantes y dudas que puede llegar a generar. Entonces, empecemos definiéndola. La paracoccidioidomicosis es una micosis endémica latinoamericana. Es importante resaltar eso porque está solamente circunscrita a Latinoamérica, nada más. Obviamente ha habido reportes de caso en otros países, pero son personas que han vivido en Latinoamérica toda su vida o han tenido pues ese antecedente epidemiológico, pero es solamente latinoamericana lo que nos da cierta importancia a la hora de reconocer este patógeno, que también es sistémica y que es causada por hongos del género paracoccidioides, que aquí lo podemos ver en su forma levaduriforme, que parece un Mickey Mouse o un timón de barco o pues o esta cadena, que ahorita pues que es lo más característico de este, ¿cierto? Sobre el patógeno, sobre el agente causal, este es, antes se llamaba solo paracoccidioides brasiliensis, pero después de hacer estudios genómicos se descubrieron varias especies filogenéticas. Estos estudios genómicos son recientes, no es que sean desde el tiempo de su descubrimiento, lo que nos muestra los pocos estudios o pues, el poco interés que puede llegar a haber en esta enfermedad. Y se dividieron en estas cuatro, S1, S2, PS3, PS4. Y cada una se renombró dependiendo pues, de cada una de estas características. Aquí muy importante, para que lo recuerden, la PS3, que es Restrepiensis, y PS4, Venezuelensis, que ahorita vamos a ver pues, cuál es la que más se encuentra en Colombia. Como dato importante, pues y como una característica curiosa e interesante, el paracoccidioides, las especies tienen un primo filogenético que es la Cassia lobovi, que es el encargado de causar la lobomicosis. La lobomicosis es una enfermedad más que todo de animales como delfines, ballenas, tiburones y pues así similares, pero que también puede dar en humanos. Tiene la característica de que dar lesiones verrucosas bastante destructivas y dan la característica cuando dan en humanos que generan una hiposensibilidad, pues una hipoestesia en la zona afectada, muy similar a lo que hace Mycobacterium pues, leprae en la lepra. También este patógeno, el paracoccidioides y la alocasia y la Mycobacterium leprae se han encontrado como se han encontrado en el armadillo de 9 bandas y como dato pues también curioso se han encontrado algunas características genéticas similares pues entre estos tres, entre la acacia, entre paracoccidioides y entre Mycobacterium leprae, que podrían explicar ciertas similitudes entre estos hospederos y entre las patologías pues clínicas que pueden llegar a generar. También hay que tener en cuenta que este hongo es un hongo dimórfico, entonces esto quiere decir que en el ambiente va a estar como una hifa y ya cuando ingresa al cuerpo va a tener esta forma patógena de levadura. Y pues la forma de recordar esto es mold in the cold and yeast at the beast, o sea, levadura en el frío, en el ambiente y, perdón, hifa en el ambiente y levadura en la bestia, o sea, en el mamífero que vayan a infectar. Comparte esta característica junto con blastomices, dermatitis, coccidioides y mitis, que la vamos a ver luego. Con Emoncia, que la verdad no sé qué enfermedad cause, con Emergomyces, que tampoco conozco qué enfermedad pueda llegar a causar, con histoplasma y con paracoccidioides, obviamente. Aquí vemos que está en hifa en el ambiente y cambia a levadura, que es la forma de Mickey Mouse que mencioné al principio. Otro dato también interesante es que cuando es levadura, este hongo reemplaza gran parte de su beta de glucano por alfa-1-3 glucano. ¿Esto en qué se traduce? En una sensibilidad disminuida de equinocandinas, porque las equinocandinas lo que van a hacer es bloquear la beta-glucanosintasa y pues este hongo obviamente no va a requerir de esta en gran medida para la síntesis pues, del beta-glucano, sino que la va a reemplazar por otra y por eso se disminuye su sensibilidad de equinocandinas y pues obviamente no van a ser una de las mejores terapéuticas. Bueno, de hecho, pocos medicamentos son alta, pues ideales en esta enfermedad. También es importante que es un hongo no contagioso, es decir, que solo se adquiere al inhalar el polvo, o sea, yo puedo tener un armadillo de mascota, comerme el armadillo como hacemos acá en Colombia, tener un paciente infectado con una paracoccidioidomicosis pulmonar y no contagiarme a través de él, sino que solamente es a través del polvo.
El humano y el armadillo, que eso nos traduce que son hospederos accidentales, y es muy importante tener en cuenta que hace largos periodos de latencia. Si quieren dejar seguir con la charla. Estos periodos de latencia son tan largos como hasta de 30 años, que pues son casos que se han reportado. Otro elemento es que no se conoce bien cuál es un nicho ecológico, es decir, que no es un contaminante, o si yo tomo una muestra del ambiente, no es que, me contaminé la muestra con paracoccidioides, no, la verdad no se sabe bien dónde es que reside, y si bien se cree que es en el polvo de algunos cultivos y de algunos ambientes, no es muy constante y no se sabe bien cuál es el punto específico donde va a estar y donde va a vivir el hongo. Está altamente relacionado con el clima húmedo, como el de Colombia, y algunos tipos de cultivos. Y aquí estos tres son importantísimos. Café, lo que hace que Colombia pues, tenga gran importancia aquí. La caña, igual de importante para nosotros, y el tabaco. Y ya teniendo en cuenta estos elementos de patogenia y de características generales sobre el hongo, vemos aquí por qué es importante esta micosis para nosotros. Vemos en el mapa de la derecha las prevalencias pues, y la incidencia del hongo. Vemos que Brasil se los lleva a todos por una gran cantidad y vemos en Colombia que gran proporción y una gran cantidad de la incidencia se encuentra sobre nuestro territorio. Y algunos estudios muestran pues, o clasifican este podio, que Brasil es el país que más casos va a aportar, Venezuela el segundo y Colombia el tercero en todo el mundo, porque pues, solamente va a ser latinoamericana. Lo que nos hace dar cuenta de la importancia de nosotros, pues, como médicos que recibimos acá, del diagnóstico y pues, manejo y todo lo que involucra esta enfermedad. Sin embargo, hay muchos interrogantes y cosas y dudas que hacen alrededor de esta patología que ya vamos a ver más adelante. Brasil, como lo mencioné, aporta el 80% de los casos. Es el país que más estudios tiene respecto a esto, el que ha sacado las guías y el que más reporta la incidencia, patogénesis, manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Es muy, muy rara en niños. Entonces, un paciente que se presente con una clínica similar a esta, lo último que debemos pensar en un niño y un adolescente es que es una paracoccidioidomicosis, sino que antes pensar en otras causas. Aquí, súper interesante y importante de esta enfermedad es que la relación entre hombres y mujeres es de 11 a 1. La razón de esto no se conoce muy bien, pero se cree que los estrógenos en las mujeres lo que van a hacer es bloquear el dimorfismo. Entonces van a impedir y van a bloquear que el hongo pase de hifa a levadura y al bloquearlo, pues van a impedir que la forma patógena invada esto, llevando a esta gran diferencia pues entre la incidencia entre hombres y mujeres, hay entre 11 y 1, 9 y 1, algunos estudios o reportes reportan de 15 a 1, lo que es una diferencia pues abismal de casos. Importante aquí que el 60% de las personas que presentan la enfermedad son agricultores, que entonces siempre tener en cuenta este nexo epidemiológico a la hora de hacer el diagnóstico y de hecho en la gran mayoría de los casos es lo que nos va a ayudar o es lo que nos va a dar pistas sobre el diagnóstico. Y como vamos a ver ahorita en la patogenia, entre el 50 y el 75% de las personas de zonas endémicas han tenido contacto con el patógeno, muy similar como sucede en tuberculosis. Sin embargo, pues en Colombia no es que se haya estudiado mucho esto, no se conoce muy bien cómo funciona esto, pero sí puede ser una alta prevalencia, pues, o una alta tasa de infecciones prevalentes, pues, o latentes. En cuanto a Colombia, como he mencionado, no es que haya mucho. Lo que hay es este artículo bastante reciente y bastante bueno y muy bonito, en donde a través de un caso clínico muestran que esta es una enfermedad, pues, neglected tropical disease, y revisan la literatura, que no son estudios amplios, lo que ha habido es más que todo reportes de caso y series de caso, más no un estudio, pues, epidemiológico serio. Y además, pues, habla sobre otras cosas respecto a este en Colombia. Los estudios que se han hecho muestran que en Colombia lo que hay más es PS3, o sea, Restrepiensis, y también hay otros patógenos pues, en otros países, pero miren que Colombia casi se restringe a PS3 o Restrepiensis. También hay otro que es Lurcey,
pero este es más que todo de Lurzi, que es más que todo de Brasil, es casi exclusivo de Brasil, de una zona muy específica de Brasil, pues que hay que tenerla en cuenta. En Colombia lo que hay fue esta serie de casos entre 1970 y el 99, no ha habido nada más a partir de eso que reportes de caso y se encontró una prevalencia de 32.4 casos por año en Colombia, con una incidencia entre 0.1 a 2.4 casos por millón de habitantes. En Brasil se tiene que es la quinta causa de muerte debido a infecciones crónicas respiratorias y pues ellos tienen muy bien documentado esto porque es el país que más casos va a aportar. Lo que nos lleva a muchas dudas respecto a esta enfermedad en nuestro país, ¿es una enfermedad rara o no? ¿O es que estamos diagnosticando poco? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos volverlo a una enfermedad de reporte obligatorio? ¿Cuál es la mortalidad en Colombia por esta patología? Hay pacientes que se estén muriendo por esto. ¿Cuál es la causa de mortalidad en Colombia? Porque hay países donde, o al menos en Brasil, hay zonas donde la principal causa de mortalidad son las consecuencias fibróticas, en otros es la forma aguda, en otros es la forma crónica. No se sabe muy bien. Entonces, deja muchas dudas sobre qué debemos hacer con esta enfermedad a futuro, si debe volverse de reporte obligatorio, si debemos empezar a buscarla activamente y hacer estudios de epidemiológicos de prevalencia, si serían costo efectivos o no, no sabemos, pero es importante y algo que sí es claro es que hay que conocer esta patología, pues nosotros que vamos a llegar a diagnosticarla en algún momento. Listo. Pasando a la patogénesis, tenemos entonces que el hongo, aquí la forma micelial que está en el ambiente, va a entrar por inhalación al tracto respiratorio. Y en el tracto respiratorio se va a convertir aquí ya en las levaduras, estas que tienen pues esta forma. Estas levaduras pues van a iniciar obviamente una respuesta inmunológica que va a estar mediada por neutrófilos, normalmente pues obviamente es la respuesta inmune innata, como ya todos conocemos, como se ven muchas patologías, también va a llamar a los natural killer, a los eosinófilos, este sí de pronto es característico e importante, eosinófilos también genera una respuesta eosinofílica, y el más importante pues es el llamado de los macrófagos, que es el que va a generar la respuesta granulomatosa y el que va a hacer ese puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta adaptativa, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada uno de estos agentes o de uno de estos actores de la respuesta inmune puede ser dos caras. Es decir, pueden ser controladores de la enfermedad o pueden generar una respuesta inmune aberrante y generar pues la patología aguda diseminada e incluso pues llevar a la muerte del paciente, especialmente los neutrófilos. Se ha visto que entre mayor sea la eosinofilia del paciente en la paroxidoidomicosis, mayor va a ser la mortalidad. Entonces tenemos como estas dos caras de la inmunidad. Ya después, como todos conocemos, se empieza a generar esta respuesta adaptativa, que sucede con muchas enfermedades, nada nuevo aquí, sucede en tuberculosis, en la lepra, en todas en las enfermedades granulomatosas, donde se va a generar una respuesta TH1, TH2, la TH1, como ya todos sabemos, aquí va a generar la eliminación de los antígenos intracelulares por la formación de granulomas, mientras que la TH2 va a llevar a la formación de inmunoglobulinas, especialmente inmunoglobulina E, y va a generar una respuesta más inflamatoria. Y obviamente, si entre mayor sea la respuesta TH2 o entre mayor sea la tendencia a una respuesta TH2, TH9, mayor va a ser la severidad y la susceptibilidad y mayores van a ser los niveles de anticuerpos. Mientras que en la TH1 mayor va a ser la probabilidad o la tendencia al control de la infección. Aquí tenemos pues el resumen de lo que mencionaba anteriormente. Entonces, entre más se estimulen los macrófagos M1, que son los que van a formar granulomas y van a llevar a la muerte del patógeno, los monocitos y de pronto un poco los neutrófilos, pues yo voy a tener una enfermedad menos severa. Pero si me empiezan a estimular más que todo ya las células B con anticuerpos, con eosinófilos especialmente o con macrófagos, muy importantes estos de los M2 que van a llevar a la reparación de tejidos, va a haber una susceptibilidad y un aumento en la severidad de la enfermedad, como ya todos lo conocemos. Pues esto sucede no solamente en esta enfermedad, sino en muchas otras. Pero algo que sí es específico y que es importante conocer de esta enfermedad que tenemos acá es esto, es esta parte de acá, que hay un elemento desconocido, que puede ser en el hongo, puede ser en la respuesta inmune que genera, en la necrosis, en la inflamación o en ese proceso fisiopatológico,
que hace que se activen los fibroblastos. Y se activan tanto los fibroblastos que una característica importantísima y fundamental de la enfermedad en la forma crónica es la fibrosis. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es lo fundamental, de las cosas fundamentales que quiero que se lleven, es esta parte de la fibrosis y esta activación de la fibrosis, que tristemente no sabemos por qué. Y para resumir, tenemos pues lo que sucede con el patógeno. Entonces va a entrar desde el hábitat natural. Entonces va a haber una infección que puede, que muy similar en la tuberculosis, se forma un nodo, un foco primario que se lleva hacia los nodos parahiliares, casi igualito a la tuberculosis, y este puede involucionar con la formación del granuloma y quedarse ahí latente o incluso pues erradicarse del cuerpo, o este puede evolucionar a formar la enfermedad con sus formas agudas o crónicas que pueden tener la recuperación o la muerte. Y es a través de esta patogénesis que se me genera la clasificación de la enfermedad, que la tenemos así de esta forma que vemos acá. Entonces, está la infección latente, asintomática, las personas que han tenido contacto y han logrado controlar la infección, aquellas personas que tienen la enfermedad, y esta se me va a dividir en dos, en una forma aguda, que se ve más que todo en los jóvenes, pero es la más rara, que representa el 15% de los casos, que va a afectar sobre todo el sistema reticuloendotelial. Entonces, eso ahorita vamos a ver cómo nos va a afectar las manifestaciones clínicas. Ya la parte crónica, que es la de la que representa la mayor cantidad de casos, que se da por reactivación, esta ya me va a afectar pulmón, las mucosas, las suprarrenales, y por lo general hay dos grupos de pacientes, unos que tienen una afección más de mucosas y pulmones a nivel intersticial, y otros que van a tener una afección más de piel y de pulmón fibrótica, pero pues ahorita vamos a profundizar en esto. Y también se me divide en las secuelas que van a estar mediadas principalmente por la fibrosis, que ya vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la forma aguda? Como mencioné, estas van a afectar el sistema reticuloendotelial. Entonces, esta enfermedad, pues, o esta forma aguda, se caracteriza por linfadenopatías, por infiltración medular, lo que eso conlleva, entonces anemia y citopenias, y hepatoesplenomegalia. También síntomas B concomitantes. En esta forma es muy rara, muy, muy rara la afección pulmonar. No presentan síntomas pulmonares, solamente presentan estos. Y en algunas series de casos es la forma más letal si no se trata a tiempo. Y puede dejar como secuela la mala absorción gastrointestinal por fibrosis de los nodos linfáticos mesentéricos. Entonces, aquí vemos cómo se presentan estos pacientes. La verdad, uno le llega un paciente así de estos y uno inmediatamente va a pensar en que es un linfoma, porque es la verdad, pues lo más probable. Y lo último en que se pensaría es una paracoccidioidomicosis. De pronto ya por los hallazgos de laboratorio que vamos a ver, se dirigiría de pronto más el diagnóstico, pero algo de pronto que sí es más específico en cuanto a sintomatología son las lesiones cutáneas, que son de bordes irregulares, dolorosas o verrucosas, dependiendo pues del caso, pero lo que más se ve y lo que más parece es un linfoma o cualquier otro tipo de enfermedad oportunista en VIH o una tuberculosis. Lo último en que uno podría de pronto a veces llegar a pensar es en una paracoccidioidomicosis. En cuanto al laboratorio, tenemos aquí que hay anemia en el 90% de los casos, puede estar también en un linfoma, de hecho en la gran mayoría, hipergamaglobulinemia también puede presentarse. La eosinofilia ya nos daría de pronto algunos indicios sobre a qué patología nos estamos enfrentando. Sin embargo, esta se presenta en el 76% de los casos. Si bien es elevado, puede haber casos en los que no, lo que nos deja o nos dificulta mucho más el diagnóstico. Sigue siendo pareciendo un linfoma o cualquier otro tipo de neoplasia maligna o enfermedad asociada con VIH o tuberculosis. Por lo que el diagnóstico se hace más que todo por el antecedente pues epidemiológico, a preguntarle al paciente a qué se dedica, durante cuánto tiempo, y obviamente mirar otras características como las lesiones en piel muy importantes, que pues pueden ser verrucosas o las ulceraciones que había previamente. Ya en cuanto a la forma crónica, esta ya sí me va a afectar los pulmones y la mucosa oral.
que son los dos principales sectores afectados, pulmones y mucosa oral. En los pulmones se me va a manifestar como disnea, tos seca, hemoptisis, también es bastante inespecífico. Y en los casos de fibrosis global, aquí ya empieza a aparecer la fibrosis y es como un continuo que ahorita vamos a ver. Esta fibrosis puede ser incluso asintomática completamente. Las úlceras, estas úlceras en piel son dolorosas, de bordes irregulares y tienen puntos hemorrágicos y son pues similares o iguales en ambas formas. Yo puedo tener estas úlceras en piel en la forma aguda y en la forma crónica y tienen estas características como ya lo había mencionado previamente. Entonces aquí vemos por ejemplo este paciente que tiene esta afección de la mucosa. También son síntomas muy inespecíficos porque hay leucemias o linfomas que me pueden llegar a generar infiltración de las encías, como serían las leucemias promielocíticas agudas. Entonces vemos que son síntomas bastante, bastante inespecíficos. Aquí vemos ya esto de pronto un poco más específico, lesiones más verrucosas, dolorosas, destructivas, que sí, pues me podrían ya indicar un diagnóstico. Obviamente todo esto se biopsia y ahorita vamos a ver la ventaja diagnóstica que tenemos respecto al hongo. Continuando eso con la forma crónica, es esta la afección más común, mucocutánea y pulmonar, pero puede afectar cualquier órgano, literalmente, como la tuberculosis. Son muy parecidos estos dos patógenos. Cualquier órgano puede verse afectado. La más común es la afección suprarrenal y ahorita vamos a ver qué se debe hacer con estos pacientes. Sin embargo, solo el 3% hacen una insuficiencia franca, o sea, sintomática. Pero gran parte de los pacientes, el 60%, hacen una insuficiencia asintomática o que no se detecta. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, las guías brasileras, pues que son las más amplias que existen o que hay, recomiendan hacer tamización para detectar pues esta insuficiencia asintomática. Entonces, como les mencionaba, a nivel pulmonar, esto es un continuo. Empieza con infiltrados intersticiales alveolares, pariliares. Lo más característico es que son pariliares, como vemos acá al lado de los cilios, son bilaterales y muy simétricos, y especialmente inferiores, como vemos acá. Entonces, estos miren que es muy simétrico, parece una mariposa o parecen dos alas bastante similares entre las dos intersticiales que tienden hacia los lobos inferiores. Y a medida que va progresando la enfermedad, como vemos aquí a la derecha, es que se me va desarrollando la fibrosis, se me va comenzando a ver cavitaciones, bulas, engrosamiento pues, de los septos, que va empeorando obviamente con el paso del tiempo si no se maneja y si no se detecta a tiempo. Entonces aquí vemos cómo va progresando la fibrosis, cómo va viendo esa destrucción pulmonar, cómo empiezan a verse en el ataque el vidrio esmerilado, las consolidaciones, los nódulos, finalmente llegando a las cavidades y a la fibrosis característica. En esta enfermedad, como el mucormicosis o aspergilosis, se puede ver el signo del halo invertido y que obviamente en el contexto epidemiológico pues, adecuado o en las características clínicas adecuadas es muy indicativo de estas enfermedades, incluyendo la paracoccidioidomicosis. También puede haber afección cerebral que se caracteriza por lesiones en anillo, únicas, que no tienen alguna predilección específica por algún área cerebral. Lo que nos va a hacer el diagnóstico es la afección de otros órganos y el nexo epidemiológico. Como lo he mencionado casi en gran parte de la charla, la paracoccidioidomicosis se parece mucho a la tuberculosis. Entonces las guías brasileras de paracoccidioidomicosis pues buscan o muestran este cuadro para diferenciar ambas patologías. Y la gran mayoría de los síntomas son muy parecidos, casi idénticos, pero hay estos señalados que me van a generar la diferencia en cuanto al diagnóstico diferencial. Entonces, la fiebre es bastante común en la tuberculosis, cosa que es no muy común en la paracoccidioidomicosis en pacientes inmunocompetentes. Ahorita vamos a ver la parte de más pacientes inmunocomprometidos, especialmente VIH. La tuberculosis me va a generar más hemoptisis, no quiere decir que la paracoccidioidomicosis no la genere, pero es más característica de la tuberculosis. La tuberculosis, esta sí, me va a generar afección pleural, la paracoccidioidomicosis no me va a afectar la pleura. Y obviamente en la radiología
ambos se pueden ver muy similar. La diferencia es que de pronto tuberculosis pueda, a diferencia de la paracoccidioidomicosis, ubicarse en lobos superiores, pero la parte pleural sí es, pues, definitiva. O sea, si el paciente presenta afección pleural, es muy probable que no sea una paracoccidioidomicosis. Prácticamente se podría decir que me descarta el diagnóstico y que nos estamos enfrentando a otro tipo de patología, o que presenta concomitantemente la paracoccidioidomicosis o otra enfermedad, pero esto sería, la verdad, bastante raro. Ya para pasar a las secuelas, lo más importante de estas y lo que la definen a estas son la palabra fibrosis. Las secuelas son dadas por fibrosis en cualquier parte del cuerpo, especialmente en piel y pulmones, como vemos acá. Entonces, los pacientes van a presentar fibrosis en cara, como microstomía, lo que les va a dificultar la alimentación y además la parte estética que puede llegar a afectar de los pacientes, las vías respiratorias, entonces genera estenosis laríngea dificultando la respiración y obviamente la fibrosis pulmonar con hipoxemia y con afección ventilatoria pulmonar. Y es muy importante tener en cuenta que estos pacientes, como presentan el nexo epidemiológico pues de la agricultura, en este contexto epidemiológico también hay altas prevalencias o incidencias de ser fumadores y de este tipo de hábitos que también pueden empeorar esta patología y que pueden llevarlos a estas manifestaciones clínicas. Aquí vemos también la pérdida de piezas dentales por el hongo y por las características fibróticas y vemos la fibrosis que puede darse en cualquier parte del cuerpo. También, como se veía, se puede presentar a nivel del tracto gastrointestinal generando mala absorción. Y es muy importante tener en cuenta que si uno diagnostica tempranamente la paracoccidioidomicosis, se puede evitar la fibrosis. Entonces, es algo para tener en cuenta y para llevarse a casa. Listo, ya para el diagnóstico, ¿cómo vamos a nosotros a diagnosticar una paracoccidioidomicosis? Viendo que tiene síntomas tan inespecíficos y tampoco claro si sí que pueden parecerse a cualquier cosa menos una paracoccidioidomicosis, es que tenemos algo a nuestro favor, que si bien tenemos unos síntomas inespecíficos, bastante inespecíficos y que pueden parecer muchísimas cosas, en el KOH y en la gran mayoría de las pruebas tienen una sensibilidad y una especificidad excelente, de más del 90%, algunas del 99%, especialmente pruebas tan sencillas como lo es un KOH. Entonces, nosotros al KOH, a los pacientes les podemos hacer un KOH de prácticamente cualquier muestra, bueno, excepto cerebro. Ese es el problema en sistema nervioso central. Cuando la única lesión sea en el sistema nervioso central, toca utilizar otras muestras diagnósticas, pero no es lo más común. Siempre va a haber afección de piel o de pulmón o de algún lado donde yo pueda tomar una muestra y hacerle un KOH con una altísima sensibilidad y especificidad. Entonces, esta es una gran ventaja que se tiene a la hora de hacer el diagnóstico y solamente es hacer raspado y mirar al microscopio el patógeno. También se puede cultivar en saburad con cloranfenicol para evitar el crecimiento bacteriano. Y obviamente la patología se puede hacer con metenamina de plata o PAS, pero obviamente importantísimo el KOH que está ampliamente disponible en prácticamente cualquier nivel y que tiene alta sensibilidad y que es muy fácil de interpretar porque lo que se va a ver es esto, el Mickey Mouse del principio. Entonces se ven las levaduras aquí, esta levadura madre que está pues haciendo gemación de levaduras hijas, o esta de acá que se parece a un timón, o así lo refiere la literatura, lo mismo para estas dos. Aquí vemos el Mickey Mouse y el timón, tanto en KOH como en la biopsia se va a ver así. Y pues obviamente el Mickey Mouse con el timón al lado, que hay que recordar y que es pues fácil de aprenderse y lo que nos da una ventaja diagnóstica. Entonces, si bien el paciente puede presentarse con síntomas que no se parecen a nada, yo no pierdo nada en hacerle una prueba tan sencilla y tan barata como sería un KOH y que me salga pues el paracoccidioides ya me hace el diagnóstico y es poco probable que se trate de una contaminación, porque como lo mencioné al principio, este patógeno no es que esté en el ambiente así como así, sino que no se sabe bien cuál es un hecho ecológico y no es una causa pues de contaminación de cultivos, como si podría ser las especies de Mucor, por ejemplo, que se encuentran en todos lados.
También se puede hacer serologías y estas son pronósticas y se utilizan para determinar la curación. Entre mayor sean los títulos de anticuerpos, pues mayor severidad hay. Y si estos empiezan a disminuir con el tratamiento, quiere decir que el paciente está teniendo una buena respuesta a esto. Sin embargo, presenta reactividad cruzada con histoplasma, es menor en pacientes con VIH, la sensibilidad de ellos casi no positivizan anticuerpos. Pero por lo general hacen afecciones de piel donde yo puedo diagnosticar a través de otras formas. Y el hongo, pues obviamente da positivo para 1-beta-D-glucano, pero no se utiliza muy ampliamente como si en otras patologías. Siempre es importante que en todos los pacientes que se le diagnostique una paracoccidioidomicosis, sin importar el tipo, sea aguda, crónica, las secuelas de fibrosis, yo le valore la función suprarrenal. ¿Y cómo? Se le va a medir un cortisol a la primera hora del día, y de hecho hoy salió un artículo, un Nature de un primer de Nature, en donde se revisa insuficiencia suprarrenal y muestran que los niveles de cortisol, es muy recomendado, está muy chévere ese artículo, donde se debe tomar cortisol a la primera hora del día, obviamente por los ciclos circadianos que tiene este, y obviamente ver cómo responde este al inyectarle al paciente pues ACTH para ver si es de origen central o si es de origen periférico. Entonces, siempre a todo paciente, y es una recomendación de las guías brasileras de paracoccidioidomicosis, valorarle la función suprarrenal. Es importantísimo, es un elemento que se tienen que llevar a la casa porque, como lo mencioné, gran parte de los pacientes, el 60%, tienen las suprarrenales afectadas, pero no siempre van a ser clínicas y con el paso del tiempo pues existe mayor probabilidad de que empiecen a hacer síntomas y de que hagan mortalidad por esta causa. Entonces, siempre hay que valorarla y lo repito y no lo paro de hacer porque es uno de los elementos más importantes que hay que llevarse para la casa respecto a esta enfermedad junto con el KOH. Listo. En cuanto a pacientes inmunosuprimidos, en ellos hay pues ciertas consideraciones, especialmente en VIH, y es que es poco frecuente. No podemos decir que este sea un hongo oportunista, no necesariamente, es más que todo endémico. Y como vemos acá, pues el VIH prefiere otro tipo de enfermedades. Pero esto no quiere decir que en VIH y en inmunosupresión no haya paracoccidioidomicosis. Es bastante rara la verdad, pero se pueden llegar a dar casos. Ocurre el paracoccidioides, ataca el cuerpo cuando los CD4 caen por debajo de 200 y por lo general cuando hay caídas de los CD4 por debajo de 200 se inicia profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto no quiere decir nada, sino que el trimetoprim sulfametoxazol es activo contra el paracoccidioides. Entonces, como los pacientes por lo general se les está dando profilaxis para neumocistis o toxoplasmas si y tienen incluso conteos más bajos, es esta una de las razones por las que sea poco frecuente, porque por así decirlo tienen cierta protección. Sin embargo, el trimetoprim no es que sea altamente efectivo a la hora de prevenir la enfermedad. También es importante tener en cuenta que en los pacientes inmunosuprimidos obviamente va a haber mayor letalidad y hacen menos lesiones en mucosas. Y ya vamos a ver qué es lo que hacen más que todos los pacientes inmunosuprimidos. Ellos sí van a hacer fiebre en el 96% de los casos. Hacen también más que todo linfadenopatías y hepatomegalia en cualquiera de las otras formas. Y vemos aquí que la piel no se ve, se ve también ampliamente afectada. Entonces, estos pacientes va a cambiar un poco el cuadro clínico. En cambio, las mucosas no se ven afectadas, solamente el 20% hacen estas afecciones en mucosas y esta es la parte, pues, importante en cuanto a los pacientes inmunocomprometidos, sea por cáncer, sea por VIH o por cualquier otra causa. Bueno, ya en cuanto al manejo, tenemos que el hongo es susceptible al itraconazol, pero cada una de las terapias que tenemos a continuación, primero no se han estudiado ampliamente, no se han hecho estudios grandes para mirar cuál es más efectiva, cuál es mejor, y cada una tiene su bemol. Entonces, por ejemplo, el itraconazol interacciona con muchísimas cosas, con muchos medicamentos, lo mencionan las guías brasileras y hacen una lista como de 2 páginas sobre los medicamentos con los cuales interaccionan, y no solamente el itraconazol, sino todos los azoles. Entonces, si se nos presenta un paciente con multimórbido,
o con VIH que toma la terapia antirretroviral, pues nos va a dificultar hacer este manejo. Además, el itraconazol puede ser un poco costoso y especialmente en el contexto epidemiológico que se presenta, entonces también va a dificultar la terapéutica. Es importante tener en cuenta que son terapias muy largas, de 9 a 18 meses mínimo, lo que hace que sea de veces difícil la adherencia y que los pacientes se pierdan. Y, por ejemplo, en las series de casos que se han publicado aquí en Colombia, la gran mayoría de pacientes se pierden y no los vuelven a contactar. También se puede utilizar el trimetoprim sulfametoxazol, que obviamente es más barato, pero es una terapia que requiere más tiempo, tiende a más a las recaídas. Y esto de más tiempo, pues va a significar menos adherencia y la mayor probabilidad de que el paciente se pierda y siga desarrollando las formas fibróticas, lo que lleve pues tal vez a mortalidad y a complicaciones en muchos ámbitos, ¿cierto? También está la terbinafina y el fluconazol, y el fluconazol sería una muy buena opción por ser bastante barato y bastante, pues sí, por estar ampliamente disponible. Sin embargo, tienen el problema de que no tienen evidencia sólida, no hay estudios que muestren que sean realmente efectivos, y como digo, cada uno tiene su problema. Obviamente también está la amfotericina B, pero esta se va a reservar para casos graves y solamente se va a utilizar mientras el paciente se estabiliza, durante 2 semanas, pues que el paciente esté en una UCI o que esté hospitalizado, y obviamente ya tengo que darle terapia de continuidad con cualquiera de estos otros durante el tiempo requerido. ¿Cuánto nos recomiendan pues las guías brasileras? Para itraconazol, 200 miligramos diarios de 9 a 18 meses. Este sería pues el tiempo que se requeriría. Para el trimetoprim sulfametoxazol, de entre 18 y 24 meses, lo que mencionaba que es más tiempo y dificulta más la adherencia, lo que muestra los problemas, y obviamente lo que mencionaba de la amfotericina B durante este tiempo y hasta mejorar, y obviamente los problemas también que tiene la amfotericina, de que pues genera afección renal y para que den la liposomal hay problemas, y también si el paciente tiene afección del sistema nervioso central, entonces toca la deoxicolato, que genera más falla renal. Cuando hay afección del sistema nervioso central, se tiene que dar terapia combinada en amfotericina B y trimetoprim sulfa, que puede llegar a interactuar pues, con muchos medicamentos, y dificulta, la verdad, bastante los elementos de esta enfermedad o de esta micosis. Entonces, como vemos y como vimos a lo largo de la charla, esta micosis puede ser un poco desconcertante. Desconcertante en el sentido de que hay muchas cosas que no sabemos, especialmente en Colombia. El diagnóstico es difícil en la parte clínica, en la parte de laboratorio, y lleva muchas dudas y genera muchos interrogantes a la hora de abordarla. Interrogantes de, bueno, ¿qué vamos a hacer en Colombia? ¿Qué está pasando con los pacientes? ¿Si es de verdad una enfermedad rara o es una enfermedad muy subdiagnosticada? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Entonces, en el artículo que les mencioné que salió el año pasado en el British Medical Journal, mencionan exactamente esto, que hay falta de información en las últimas 2 décadas, es un hongo que no se estudia, que no se sabe muy bien muchas cosas, que no se hacen reportes epidemiológicos obligatorias. Parece que es una enfermedad rara, pero no se sabe bien si sí o si no. Es difícil de diagnosticar, obviamente, porque como vimos, la sintomatología es bastante inespecífica y hay bastante desinterés en los clínicos y pues en los entes reguladores para hacerla más visible. Sin embargo, y algo muy bonito y que me parece que se resume al final del artículo, es que la forma de empezar a resolver estos problemas e interrogantes es generar pues una red nacional, obviamente, y que se involucren líderes en diferentes escuelas médicas a través de la educación. Empezar nosotros a educarnos para así generar estos cambios pues, que hay en esta enfermedad y muchas otras enfermedades. Educación que, como estamos haciendo el día de hoy, como hemos venido haciendo a través de estas revisiones, pues es donde empieza el cambio y es donde se dan pues las cosas que van a llevar a un cambio en el futuro. Y eso es todo. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado alguna duda o alguna cosa. Y pues quedo aquí pendiente. Juan, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy chévere, muy completa. Quisiera que, si es posible, nos aclarara un poco, pues como para profundizar en lo que es el signo del halo invertido en los hallazgos radiológicos de paracoxidio.
Sí, bueno, pues como se mencionó más que todo en la parte, pues en la charla de Mucor y de, bueno, de Aspergillus que todavía no da, pero esta semana se da más que todo en esto. Pues Diane lo explicó en la fisiopatología, me acuerdo muy bien, y es que hay un centro necrótico y alrededor de este hay como una consolidación. Pues si Diane lo está ahí, pues me podría de pronto aclarar esa parte, si es cierto. Pues si estoy en lo correcto en cuanto a la fisiopatología, y se ven estas enfermedades, se ven más que todo en Aspergillus, en Mucor, también se ven muchas neoplasias pulmonares, pero lo que se mencionaba en la charla de mucormicosis, especialmente, es que en el contexto clínico adecuado es una prueba, es un hallazgo altamente específico. Ya de pronto, si quieren, esperen, les busco una imagen de un signo del halo invertido que por aquí debo tener, y es pues un signo bastante específico en el contexto clínico adecuado, porque si yo no tengo un paciente que tenga el antecedente epidemiológico, o si no tengo un paciente, por ejemplo, que sea diabético y que es mal controlado y que se presente con la clínica sugestiva de Mucor, pues no me va a ser mucho de mucha utilidad. Si, por ejemplo, en un paciente neutropénico que tenga factores de riesgo para Aspergillus, si se presenta este signo, me va a ser bastante específico para la enfermedad. Y pues este es el signo del halo. Aquí ya estoy buscando el artículo, un artículo muy chévere, si quieren, ahorita lo envío por Gram, de tomografía de tórax, donde muestran pues signos así característicos y el significado. Ya espérenme, lo estoy abriendo y ya se los muestro. Muchachos, miren, entonces este es el artículo donde ahí muestran los signos, pues es acerca de signos en tomografía. Ahorita lo envío si quieren, es del 2017. Listo, ahora sí, entonces, como les estaba mostrando, aquí están pues todos los signos, el resumen. Entonces aquí está, bueno, el signo del halo y el signo del halo invertido. Entonces, es una opacidad en vidrio desmerilado central que se rodea de una circunferencia, pues, de una consolidación. Y, pues, tiene muchos diagnósticos, y aquí, por ejemplo, está paracoccidioidomicosis de última, pero lo importante es tener en cuenta que en el contexto clínico adecuado, pues, este va a ser muy específico de alguna de las enfermedades, y aquí lo vemos, este de acá, de la derecha. Y listo, no sé, mono, qué otra duda tengan, o si me equivoqué en cuanto a la fisiopatología de este o algo. No, por mi parte yo ya no tengo más inquietudes, no, muchísimas gracias. Yo no sé si de pronto alguien quiere preguntar algo más.